Sorprendido con lo que ha pasado, me sorprendí desde el primer momento y lamento que esto traiga dudas hacia mi integridad deportiva como atleta, como lo he sido siempre, un atleta limpio. Siempre me he hecho estos estudios con VADA durante muchos años, a pesar de que no son obligatorios, los hago voluntariamente para cada una de mis peleas. En esta ocasión, desafortunadamente, arrojó un porcentaje mínimo de clenbuterol, ¿no? Y mucha gente se ha preguntado por qué si no lo ingerí y salió positivo, ¿no? Desafortunadamente, esto es un problema público en México que le ha pasado a cientos de deportistas. Desafortunadamente, la pelea, la revancha tendrá que esperar. Tendrá que esperar y estoy realmente decepcionado y triste porque me he estado preparando para esta pelea muy duro, para demostrar que soy el mejor peso medio del mundo, ¿no? Y me siento triste. He informado a la Comisión Atlética de Nevada que estoy dispuesto a hacerme todos los exámenes, todas las pruebas que sean necesarias para aclarar la situación, para aclarar y dejar en claro que soy un peleador limpio, que nunca he ingerido intencionalmente una sustancia ilícita, que nunca lo haré, porque respeto mi deporte, me respeto a mí y respeto todo lo que he hecho durante toda mi carrera. Bueno, de vuelta a los capitanes, ahí estaba el Canelo, se ha bajado de la pelea del próximo 5 de mayo. No sé si haya gente que le haya perdido cierto respeto al Canelo, el tema de la credibilidad, que sería importante de aquí en adelante. Pero sí creo, Javier, que tiene que enfocar todas sus baterías en eso, en solucionar este tema, recuperar cierta credibilidad que pudo haber perdido, porque así es el boxeo, así ha sido en los últimos años, antes de ver hacia adelante en su carrera deportiva. Sí, tiene una pelea muy complicada y no es con Gennady Golovkin, es con la credibilidad, con la confianza. Porque independientemente de los millones de dólares que ha perdido por la no celebración de esta pelea, perder credibilidad puede a la larga ser más complicado, más difícil, más pesado que haber perdido unos cuantos millones de dólares. Por lo que representaba, y lo que sigue representando todavía Canelo Álvarez, pero si ya era cuestionado, y lo comentábamos también en esta mesa el día de ayer, por la clase de rivales que tuvo en el inicio de su carrera para inflarlo y para llevarlo a una altura mayor, hoy otra vez está en el ojo del huracán y por un tema distinto, el del doping, un dopaje que pues aparentemente él ya está aceptando y por eso su sanción será posiblemente de 6 meses solamente. Sí, esa credibilidad que tanto trabajo le costó ganar, por lo que bien mencionas, tenía rivales que se decía estaban a modo, Televisa lo apoyaba y trataba de inflarlo y demás. Él mismo se encargó en base a buenas peleas de ganarse esa credibilidad. El tema es que ese tache se lo pudo quitar, el del doping no se lo va a poder quitar. Habrá que ver realmente, habrá que investigar si existe esa contaminación en su cuerpo por la carne o por otra sustancia que también se haya. Es algo que no sabemos y que difícilmente vamos a conocer. Un problema de salud pública que hay desde hace rato en México, pero que no le exime, ¿no? Si ya tienes una preparación de cara a una pelea, son cuidados que debes de tener. Ya debes saber el Canelo, que lleva tantos años en esto, expuesto a las redes sociales, en esta era digital tan salvaje en la que vivimos, en donde la gente tiene su opinión y normalmente la da a conocer sin filtro y puede ser tan hiriente. Sí es cierto que batalló por años con el tema de los bultos, entre comillas, ¿no? Los bultos famosos que le iban poniendo para hacerlo campeón del mundo. Ahora sí queda marcado el Canelo por lo del clenbuterol por ahora, pero no hay manera de recuperar la credibilidad más que peleando. Y aún peleando y ganándole a Golovkin y noqueando a Golovkin en una segunda y en una tercera pelea, los detractores del Canelo lo van a seguir llamando un dopado, un tramposo. Tramposo, claro. Lo van a encontrar de pronto ahí, le tuitearán algo del clenbuterol y ahí te encargo la carnita y cómo está. No se lo va a poder quitar ya el Canelo. Esto lo va a marcar. Debes saber que hay que bloquear el sonido. En parte por esa época en la que vivimos, que además te haces una idea y para que te saquen de ella. Y otra nos decía Mauricio Sulaimán, presidente hoy del Consejo Mundial de Boxeo, hace algunos días aquí en ESPN, que
Además, este deporte tiene mucho eso, que una vez que eres un tramposo o hiciste el tema de los guantes o te vendaste con algo de yeso, como le pasó también a Margarito, es difícil sacar de la cabeza de muchos este tema. El Canelo va a ir a la audiencia, puede salir bien, pueden decir, ¿saben qué? Fue el tema de la carne contaminada, no pasa nada, fueron miligramos que no pasaba nada, pero al final sí, yo ahí coincido, Sergio, va a haber gente que diga no. Y la siguiente, si le gana a Golovkin, es por esto. Y además Golovkin también va a utilizar en toda la publicidad, si hay un nuevo combate, pre y post combate, de hablar del tema, ¿no? No olvidemos, va a transcurrir más tiempo y no tiene la misma edad, ya es mucho más grande Golovkin. Le viene mejor al Canelo que la pelea se postergue. Correcto. Sí, Golovkin claramente no se está haciendo más joven, claro, ni más rápido, ni más ágil, ni nada. Pero además para el Canelo... es que es uno de estos personajes que polariza en México. Uh-huh. Tenemos varios en el deporte. Sí. El Canelo es uno de esos. Uno de ellos, claro. Sus fans, aunque saliera positivo por hormona del crecimiento humano, lo van a seguir apoyando. Sí. Y van a seguir estando con él. Como los haters del Canelo, le van a caer toda su carrera por el clenbuterol. Ya no se lo va a quitar de encima. Y va a haber hasta condicionantes, me parece, de aquellos rivales que vayan a enfrentar al Canelo. ¿Quieres pelear conmigo? Muy bien. Te sometes a tantos controles antidopaje. O si no, la bolsa... tiene que ser favorable a mí, es decir, hasta una penalización puedes poner ya como candado en el contrato para unas próximas peleas que va a tener, porque seguramente la carrera no se ha terminado, no, la de Canelo Álvarez, pero sí está en un impas muy importante.